La ética de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje nos permite hacer una reflexión sobre la misma. Las preguntas sobre el qué, cómo y cuándo evaluar, si bien son relevantes, languidecen ante el para qué de la evaluación. ¿Evaluamos para calificar? ¿Evaluamos para clasificar y jerarquizar? ¿Evaluamos para seleccionar? ¿Evaluamos para promover? ¿Evaluamos para incluir? ¿Evaluamos para emancipar? La finalidad de la evaluación desde una perspectiva ética ha de ser la función formativa como un proceso permanente. La meta social de la docencia consiste en la transmisión de la cultura y la formación de personas críticas. Lo expuesto hasta el momento conduce a varios asuntos clave en el campo de la ética de la evaluación del y para el aprendizaje. Si asumimos que la meta social de la docencia es la transmisión de la cultura, ¿qué implica dicha transmisión? ¿Y en qué medida la evaluación contribuye a su alcance? Estas interrogantes generan implicaciones que nos remiten a la necesaria articulación entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre los aspectos éticos de la evaluación del aprendizaje en las universidades, un tema por demás controversial. Para ello nos acompañan tres expertas en el tema. En primer lugar, la doctora Almadelia Torquemada González. Ella es doctora graduada del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es maestra en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia. Bienvenida, Almadelia. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Gabriela de la Cruz Flores, quien es doctora en psicología y licenciada en pedagogía por las facultades de psicología y de filosofía y letras de la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, el ISUE, de la UNAM desde 2014. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y fue elegida como directora del mismo instituto del ISUE para el periodo 2022-2026. Es tutora en los programas de posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, así como en Pedagogía y la maestría en Docencia en Educación Media Superior también de la UNAM. Y a nivel de licenciatura es profesora de asignatura definitiva en la Facultad de Psicología. Bienvenida, Gaby. Gracias por la invitación. Y por último, la doctora Adriana Díaz Manrique. Ella es doctora en educación, maestra en innovación educativa y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es especialista en comunicación por la Universidad del Salento, Italia, profesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente es coordinadora de evaluación educativa en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, así como miembro del Consejo de Evaluación Educativa de la misma universidad. Bienvenida, Adriana. Gracias, un placer compartir este espacio con Alma y Gabriela. Muy bien, pues los exámenes, las evaluaciones de los estudiantes tienen una serie de implicaciones éticas, no siendo menor el que tiene que hacerse bien, ¿no?, para empezar. Pero hay, como hemos escuchado en los últimos años, una gran discusión al respecto sobre cómo hacerle para que la evaluación respete principios éticos fundamentales y sea ética y justa. Entonces, yo les preguntaría, Almadelia, para iniciar, ¿cuál es la relevancia de la ética en la evaluación del aprendizaje en las universidades y cuáles podrían ser algunos de los principios a tomar en cuenta para ella? Gracias.
Pues en primer lugar hay que considerar la función social que cubre la universidad. Creo que es de gran relevancia hoy en día si pensamos que dentro de esta función lo fundamental es que los jóvenes adquieran una serie de competencias, no solamente disciplinares, sino también de carácter ético, profesional, que deben demostrar para poder atender a todas las problemáticas educativas tan complejas que hoy vivimos. Entonces, recuperar la función social a partir de esta cuestión ética es fundamental. También se encuentra el hecho de que la evaluación educativa es una actividad cotidiana en las instituciones, en todas las universidades, y por lo tanto, cada día la evaluación tiene nuevos retos, entre ellos responder a las necesidades de una formación integral en los jóvenes. Como principios éticos, podría decir, en primer lugar, que está el cuidado en los procesos de evaluación. Y en este sentido, me estoy refiriendo a aquellos aspectos que toma en cuenta el profesor cuando evalúa. Por ejemplo, el tener criterios definidos muy claros que tienen que ser compartidos con los estudiantes y la relevancia que estos criterios tienen en su formación profesional. También tiene importancia la relevancia de los exámenes que se elaboran, la complejidad que hay en estos exámenes que sean congruentes con los procesos de formación de los jóvenes durante este proceso formativo. Y hay otros aspectos éticos que son más, digamos, de fondo, que tienen que ver con lo que pasa antes de un proceso de evaluación. Y ahí yo quisiera señalar la intencionalidad de la evaluación para un profesor. ¿Cuál es la finalidad con la que él evalúa el aprendizaje? ¿Para cumplir un lineamiento institucional, para asignar solo una calificación, para clasificar al estudiante o bien para orientarlo hacia la retroalimentación de un aprendizaje mayor? Creo que en ese sentido, el hablar de una intencionalidad formativa es uno de los criterios que debe estar presente antes de pasar a estos procesos de cuidado en un proceso de la evaluación. El cuestionarse cuál, por qué evalúo como evalúo y cuál es la intención de mi evaluación. Gracias, Alma Delia. Pues, Gabriela, ¿algo que quisieras agregar? Claro que sí. Bueno, esta es una pregunta muy relevante y más en el ámbito universitario, porque sobre la evaluación se han fincado miles de trayectorias en nuestros estudiantes. O sea, marca destinos la evaluación, marca trayectorias y marca futuros. Entonces, no es una pregunta menor, es una pregunta de trascendencia. En ese sentido, la ética en la evaluación, de manera particular, nos remite a preguntarnos sobre el para qué de la evaluación. Y ese para qué de la evaluación, la educación universitaria, debe orientarse de manera particular a favorecer el diálogo, el cuestionamiento permanente, el fomento de la autonomía, el desarrollo del pensamiento crítico y el reconocimiento de manera particular de las capacidades y potencialidades de nuestros estudiantes. Ahí radica el centro de la ética de la evaluación. Más aún, asumiendo las responsabilidades y encargos sociales que tenemos como universitarios. En el ámbito que nos movemos, en el ámbito de nuestra universidad, pues sabemos que la formación profesional pues está orientada a formar como tal a universitarios capacidad crítica, formación amplia en los diferentes ámbitos disciplinarios, profesionales como tal, pero al mismo tiempo pues es importante formarlos para desarrollar estas capacidades adaptativas y que puedan desplegar conocimientos para moverse en diferentes ámbitos y resolver problemas del quehacer profesional. Entonces, por eso es importante la evaluación y la ética de manera particular, cuestionamiento sobre la ética en la evaluación del aprendizaje, por lo que se compromete en la evaluación, ¿no? Se compromete la formación profesional, pero también el desarrollo de estas capacidades críticas y adaptativas de los profesionales que formamos. Y sobre los principios éticos, me gustaría centrarme en tres de manera.
¿no? El principio de beneficencia, el principio de justicia y el principio de autonomía. Sobre el principio de beneficencia, la evaluación del aprendizaje debiese orientarse de manera particular a desarrollar el máximo potencial de nuestros estudiantes. Ello implica valorar el aprendizaje como una vía para que nuestros estudiantes trasciendan como personas y como profesionales, ¿no? Reconocer esas desigualdades, ¿no?, que sin duda están presentes, y aplicando este principio de justicia, hay que compensar esas desigualdades y ofrecer apoyos para favorecer el aprendizaje de todos y de todas, ¿no? Y la evaluación sin duda cumple ese sentido también, ¿no?, de apoyar, basándonos en el principio de justicia, a que todos y todas aprendan. El tercer principio, como ya lo había comentado, tiene que ver con el principio de autonomía, y este principio pues se relaciona con el poder desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes para tomar decisiones y que puedan valorar su propio aprendizaje a lo largo de un periodo, ¿no? Y eso implica pues una realimentación continua por parte del docente, pero también por parte de sus propios pares y de la propia comunidad profesional, ¿no? Y ahí tenemos pues distintos incluso instrumentos que pueden apoyar a estos procesos de alimentación o de retroalimentación, como pueden ser las rúbricas, ¿no?, un instrumento bastante poderoso, y que de manera gradual, ¿no?, nuestros estudiantes pues logran adquirir mayor conciencia de sus propios procesos de aprendizaje. Muchas gracias, Gabriela. Pues, Adriana, ¿algo más? Claro que sí. Bueno, pues a mí me gustaría partir de la ética, que es un saber con raíces filosóficas, y es justamente Aristóteles quien asigna este nombre al saber que estudia las virtudes del carácter. De acuerdo con el vocablo ethos, pues significa carácter, conducta, modo de ser. Así partimos de que la ética es una disciplina filosófica que tiene como objetivo material la moral práctica y concreta, y como objetivo formal los principios, los valores y el deber ser, que ya comentaban mis compañeras que me anteceden. Justamente esto regula la conducta práctica y la fundamenta racionalmente. Ahora bien, la evaluación es el establecimiento de juicios de valor. Así también me parece oportuno comentar que la evaluación proviene de tres grupos disciplinarios. Uno de ellos descansa en esta perspectiva psicométrica, una más en una perspectiva administrativa y una más en una perspectiva didáctico-pedagógica. ¿Qué hacemos cuando la evaluación viene desde una perspectiva psicométrica? Aquí es cuando encontramos a los test, a la evaluación justamente como una medida, como un marco, mientras que la perspectiva administrativa descansa en estos procesos que nos hablan de calidad. Pero bien, cuando hablamos de una evaluación con una perspectiva didáctico-pedagógica, podemos darnos cuenta que el objetivo está centrado en el logro del aprendizaje. Aquí es cuando justamente las universidades y las instituciones de educación superior pues hacen énfasis en estos logros del aprendizaje, considerando una evaluación desde una perspectiva didáctica pedagógica, y es cuando entra esta evaluación de carácter formativo, en donde no es prioridad el calificar, el cuantificar, sino la autorreflexión y la retroalimentación. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Pues como ven, el tema da para mucho. Como ya se comentó, la evaluación no es algo inocuo y a veces tiene el potencial de causar daño y ¿por qué no decirlo?, secuelas, ¿no? Y uno de los principios más importantes es que el proceso educativo que incluye la evaluación debe de respetar la dignidad de las personas y los principios que ya se comentaron. Entonces, Gaby, ¿cuáles serían algunos de los principales desafíos éticos de las evaluaciones, tanto sumativas como formativas,
de nuestros estudiantes en las universidades y qué consecuencias pueden tener estas situaciones éticas si no se atienden adecuadamente. En cuanto a los desafíos éticos de las evaluaciones sumativas, hay que considerar que este tipo de evaluaciones se realizan al final de un proceso. ¿Sí? Entonces, tienen como propósito promover, calificar, caso de los estudios universitarios, incluso pues están vinculados con procesos de titulación. Entonces, como tal, cierran procesos. Entonces, en cuanto a los desafíos que se enfrentan, que enfrentamos en torno a este tipo de evaluaciones, tienen que ver básicamente con que pocas veces tenemos espacios para generar estos intercambios, estos diálogos, para realimentar estos procesos, ¿no? O sea, ¿qué se vivió? ¿Cómo podemos interactuar con los estudiantes? ¿Qué se logró a lo largo de esos momentos, esos procesos como tal, ¿no? Entonces, están orientados a cerrar, ¿no? A concluir. Entonces, como desafíos éticos, ¿qué tenemos? O sea, yo visualizo básicamente dos grandes desafíos. O sea, generar evaluaciones que nos permitan valorar fielmente los aprendizajes alcanzados, sin duda, para en su caso continuar con los siguientes niveles y ofrecer apoyos complementarios, ¿no? Creo que ese es un asunto importante, un desafío ético de las evaluaciones sumativas. Es decir, no solamente me quedo con una calificación o la promoción, sino, a ver, de esto, de este nivel que alcanzaste, ¿qué te falta? ¿No? ¿Cómo complementamos esto que lograste en este semestre o en este ciclo escolar, ¿no? Que no quede en una sola calificación o en que pasaste de un semestre o de un año a otro, ¿no? Sino que tengan esa posibilidad de recibir una realimentación de lo alcanzado. Otro desafío que ubico en este tipo de evaluaciones tiene que ver con, y quedándome exclusivamente con lo que comentaba hace un momento, generalmente este tipo de evaluaciones concluyen en una calificación, es que estas calificaciones sean justas, ¿sí? Que la asignación de una calificación realmente refleje el logro, ¿no? De lo que se aprendió en un periodo, ¿no? Y eso me parece que es muy importante en este tipo de evaluación sumativa, ¿no? Que sea un reflejo fiel de lo que se alcanzó en términos de aprendizaje, ¿no? Que sea en ese sentido justa, insisto, la evaluación. En cuanto a la evaluación formativa, sabemos que este tipo de evaluación pues, se da a lo largo de un ciclo, se da de manera continua, permanente, a lo largo de un semestre o de un año escolar. Entonces, parte de los desafíos éticos que yo ubico tienen que ver con la propia cultura escolar, ¿no? Con la cultura en el aula, con las prácticas cotidianas que siguen pesando en nuestra universidad, muy asimétricas, centradas en el docente, ¿no? Quien tiene el poder en este sentido en torno a la evaluación, que de manera paulatina me parece que hemos ido migrando hacia otro tipo de prácticas, pero aún así seguimos muy anclados en visiones muy asimétricas. Entonces creo que parte de los desafíos en este tipo de evaluación formativa tiene que ver con ir cambiando a otro tipo de prácticas más participativas, de mayor colaboración, ¿no? con nuestros estudiantes, de mayor diálogo, donde ellos como estudiantes asuman mayor control, mayor dominio de sus procesos y en ese sentido pues asuman mayor participación en estos procesos de evaluación.
Pero insisto, eso implica cambiar la propia cultura escolar. Y hasta ahí dejaría mi participación. Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Pues Adriana, ¿cómo ves este panorama de los desafíos éticos con nuestros estudiantes en términos de la evaluación? Me parece que son realmente necesarios de tomar en cuenta. Y bueno, sabemos que el proceso de aprendizaje tiene un fuerte componente ideológico, ético y moral. En este tipo de evaluaciones, pues es indispensable esta cuestión ética desde mirar la responsabilidad profesional, el cumplimiento de los acuerdos, la honestidad del docente para identificar dónde están las áreas de mejora del estudiante. Escalón nos dice que la evaluación formativa tiene sentido en el momento en el que se lleva a cabo una autorreflexión. Si no existe una autorreflexión, si no existe una realimentación, entonces no estamos hablando, no estamos consiguiendo una evaluación formativa y únicamente estamos buscando calificar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos partir de este ejercicio de honestidad. Honestidad y autorreflexión, primero de parte del profesor. El profesor identificar para qué estoy evaluando, qué debo mejorar, qué estrategias didácticas debo aplicar una vez que ya tengo estos resultados y desde el punto de vista del alumno, cuál es el aprendizaje que estoy obteniendo. Partiendo de este ejercicio de honestidad y autorreflexión, es que va cobrando sentido esta evaluación formativa. Gracias, Adriana. Almadelia, ¿algo más? Sí, bueno, a mí me parece que cuando hablamos del desafío en la evaluación sumativa, un aspecto que queda de lado es generalmente el uso que se puede dar a esa información que se deriva de esas grandes pruebas, sobre todo cuando se hacen pruebas masivas, resultados que quedan solamente como indicadores, pero no llegan más allá a retroalimentar algunos de los procesos y esa información valiosa que se genera. Eso por un lado. Por otra parte, en el caso de las evaluaciones formativas, como lo comentan muy bien mis compañeras, esta parte de la función formativa no se logra traducir todavía en acciones concretas de retroalimentación en el aula. Me parece que tenemos claro que podemos generar procesos de diálogo entre estudiantes, profesores, el autocuestionamiento del mismo profesor, pero también de los estudiantes sobre aquello que aprenden y por qué aprenden, pero todavía no logramos identificar criterios específicos que puedan ser sometidos a evaluaciones permanentes y constantes dentro del aula y que puedan tener alguna calificación, algún tipo de valoración. En este sentido, tanto la evaluación sumativa como formativa me parece que presentan un gran desafío en el sentido de resignificar la evaluación en general. La evaluación educativa, tenemos que cambiar esa visión, ¿sí? de solo medir, comparar, clasificar, para esta visión de retroalimentar con una cuestión de incidir en la mejora social, ¿no? Que sería un poco la idea de poder transformar estas prácticas. En cuanto a las consecuencias, es muy importante considerar que hay diferentes tipos de consecuencias que se dan ante situaciones no éticas. La primera y la que es más conocida de todos son los problemas que se dan a nivel de interacción en el aula, entre profesores estudiantes, entre los mismos estudiantes, por ejemplo, se fomenta más la competitividad, ¿sí? que la solidaridad o la comprensión de un aprendizaje. También el clima en el aula, cuando hay situaciones no éticas en el aprendizaje, efectivamente afecta las relaciones entre los estudiantes, la desmotivación de los jóvenes por la misma disciplina y en muchos casos la frustración de los jóvenes al no sentirse capaz de poder estudiar esa carrera. Y la más importante que vale la pena señalar es que se van generando también una imagen errónea de la profesión, ¿sí? Es decir, los jóvenes se están formando en una disciplina y el docente es la primera imagen de ese perfil profesional que ellos quieren alcanzar. Entonces, todas estas situaciones, como ya les comentaban las compañeras, situaciones de poder, de control que el docente en un momento dado puede manejar en el aula, es una primera actitud de la visión que los estudiantes van desarrollando y que al egreso pueden confundir, ¿sí? Más que tener el interés por la disciplina, ¿sí? Van adquiriendo esa serie de actitudes que ven de sus profesores y que después pueden reproducir ya en el ámbito laboral. Hasta aquí dejaría esta intervención.
Retomaremos el tema en el siguiente bloque porque es muy importante, ¿no? Yo creo que no debemos de acostumbrarnos a que la evaluación sea una rutina que se repite año con año, porque así está puesto en el plan de estudio, ¿no? Es algo que se tiene que abrir, que se tiene que debatir, que se tiene que reflexionar. Pues a continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los aspectos éticos de la evaluación. Todos recordamos, los que tenemos cierta edad, cómo nuestros profesores desplegaban todas las calificaciones de los exámenes en el pasillo para que todo mundo las viera, y era como la galería de la vergüenza, ¿no? Porque si bien había los que salían muy altos, había los que salían muy bajos. Y actualmente se considera que los resultados de la evaluación deben ser confidenciales, respetando el principio de beneficencia, de no maleficencia y de autonomía. Pues, Adriana, ¿algún comentario sobre qué pueden hacer las universidades para que esta actitud ante la evaluación, que involucre un comportamiento ético tanto por docentes como por estudiantes, mejore? Y estos nuevos actores, relativamente nuevos actores, ya tienen tiempo, pero en la pandemia brincaron al estrellato, del uso de la tecnología para la evaluación y los aspectos éticos de los exámenes en línea en casa, donde hay tanta brecha digital y diferencia del tipo de dispositivos que tienen las personas que están en diferentes niveles socioeconómicos. Pues algunos comentarios sobre ese punto. Claro, a mí me parece que es importante que reconozcamos al proceso de la evaluación como un proceso sistemático que implica reflexión, acción. Ya hablamos de la relevancia que tiene el reflexionar, el realimentar los resultados y propiciar que los estudiantes reflexionen acerca de su aprendizaje. Y justamente esta realimentación entre profesor y alumno, pues nos lleve a identificar dónde el profesor puede mejorar estas estrategias didácticas. Justamente me parece que es el objetivo de la evaluación, encontrar una reflexión y a la par llevar a cabo acciones. Hasta el año 2020, en la ENEO, venimos desde el año 2017 a la fecha, venimos aplicando los exámenes colegiados. Cuando salimos al periodo de confinamiento, que todos conocemos en el mes de marzo del año 2020, pues nosotros comenzamos a preguntarnos lo que todas las escuelas y facultades, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo llevamos estas evaluaciones a nuestros estudiantes? Nos acercamos a la Acuayet y nos brindan el apoyo. Primeramente nosotros comenzamos con la aplicación de los exámenes colegiados a través de la plataforma Respondus. Y bueno, llevamos a cabo una prueba piloto y llevamos a nuestros estudiantes a esta plataforma Respondus. Tuvimos una serie de complicaciones, puesto que, como usted bien sabe, doctor, necesitamos de ciertos implementos para hacerlo posible, de bajar un programa, de tener a la mano diadema, micrófono y, bueno, darle un seguimiento puntual, además, obviamente, una cámara web. Probamos, no nos quedamos muy satisfechos con esta plataforma y entonces optamos por la plataforma Exalt y más adelante por la plataforma DAEX. Y hemos venido explorando desde entonces. Actualmente en la ENEO estamos llevando a cabo la aplicación de los exámenes colegiados a través de manera presencial, mediada por tecnología. Esto es, nuestros alumnos hacen el examen mediante tabletas o en laboratorio de cómputo, con el acompañamiento permanente del docente. ¿A qué llegamos? Llegamos
a la conclusión de que las herramientas tecnológicas son de gran apoyo, pero no perdemos de vista que únicamente son justamente herramientas de apoyo. El profesor, el acompañamiento del profesor es irreemplazable. Nosotros a la fecha seguimos explorando, nos parece que es importante considerar el contexto en el que se ubican nuestros alumnos y bueno, siempre acompañándonos de recursos tecnológicos, pero sin perder de vista el acompañamiento del docente y la relevancia que tenemos de que el docente esté pendiente de la elaboración de los exámenes. A mí me parece también que es muy importante que nuestros profesores estén formados justamente para la elaboración, para la construcción de estos exámenes, bueno, siempre acompañados del área de la coordinación de evaluación educativa y evaluación de los aprendizajes que tenemos en nuestra institución. Gracias, Adriana. Sí, es que recientemente en los Estados Unidos de Norteamérica un juez federal sentenció que los exámenes en línea en casa eran anticonstitucionales porque se invadía la privacidad del hogar del sustentante de un examen, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Por todas las situaciones que hemos vivido en estos años en términos de evaluación y de tratar de lograr una evaluación que cumpla estos principios de justicia y de equidad. Alma Delia, ¿algún comentario sobre estos puntos? Sí, a mí me parece que hablar de cómo fortalecer la ética en docentes y estudiantes tiene que iniciar también con la idea de considerar la dimensión ética como un eje transversal en el desarrollo institucional. Tiene que ser parte de las políticas y de los cambios que se tienen que dar desde los altos niveles de la universidad hasta los mínimos, ¿no? Es decir, una acción estratégica que lleve al desarrollo de dinámicas y de procesos éticos entre todos los actores de la comunidad. Eso por un lado, pero por el otro también está considerar espacios de formación y espacios de formación evaluativa en los docentes, en donde si bien se dan estos procesos de evaluación utilizando diferentes medios, tiene que estar implícita también procesos de diálogo, ¿sí? De espacios donde el profesor pueda compartir sus experiencias sobre situaciones no éticas y cómo las resuelve o cómo las atiende. Creo que el espacio de la academia tiene que cambiar en el sentido también de considerar el intercambio de experiencias entre docentes de diferentes disciplinas. Generalmente los profesores comentamos situaciones de tipo no ético, problemas en evaluación del aprendizaje entre pasillos, cuándo está el periodo de evaluaciones, como cuestiones de conversación informal. Y creo que eso podemos llevarlo a diálogos más sistemáticos a partir de foros de discusión entre académicos. Eso sería muy enriquecedor para nuestras prácticas. Pero también está el hecho de enriquecer los instrumentos de evaluación que hoy se utilizan. Si bien es cierto que hay apertura para utilizar la coevaluación, la autoevaluación, me parece que el espacio de la autoevaluación docente es un medio para poder incluir preguntas sobre ética, ética profesional, que se aterrice también en una dimensión de la ética en la evaluación del aprendizaje. En estos espacios también quedan el hueco, ¿no? Se autoevalúa el profesor, se preguntan muchas cuestiones sobre su práctica, pero la cuestión del comportamiento ético en el aula queda ahí vacía aún. Me parece que por ahí podría ser. En cuanto a la parte de la tecnología, en la cuestión de la evaluación, creo que hay que pensar primero, ¿qué papel juega la tecnología en los procesos de evaluación? Es decir, ¿qué beneficios va a brindar la tecnología? ¿Va a enriquecer? ¿Qué va a favorecer de una evaluación tradicional de papel y de lápiz a una evaluación centrada a través de medios digitales, ¿no? La otra, considerar si se tienen las herramientas adecuadas al alcance de todos los estudiantes, si es de fácil acceso. Y algo muy importante, no dar por hecho que los jóvenes están familiarizados con una evaluación a través del uso de la tecnología. Hay que considerar que una evaluación siempre genera procesos de angustia en los estudiantes, de duda, de inquietud, que no siempre tener al profesor enfrente puede no ser una manera grata o viable para todos los jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, no olvidar que la tecnología es una herramienta que puede favorecer los procesos, agilizarlos, pero que la cuestión de la objetividad, de la transparencia, del uso adecuado de los resultados sigue siendo una cuestión compartida entre estudiantes y profesores en los que se tenía que tener más oportunidades de hablar. La otra última cuestión, pues, es considerar que si la tecnología va a favorecer la evaluación, también
tendríamos que preguntarnos sobre la confidencialidad de los resultados, el uso como medio de retroalimentación y, muy importante, el cuidado de la información, ¿no?, a nivel del trabajo en línea. Hasta aquí dejaría mi comentario. Gracias, Alma Delia. Gaby, ¿qué más? ¿Cómo podemos fortalecer conducta ética de docentes y alumnos en la evaluación del aprendizaje? Creo que este espacio justo es un buen momento, ¿no? Un buen escenario para fortalecer nuestra conducta ética. Abriendo espacios, ¿no? Abriendo espacios de discusión, creo que esa es una muy buena oportunidad para fortalecer nuestra propia conducta ética. Porque estos asuntos de la ética en la evaluación son senderos poco explorados. Son asuntos que pocas veces abrimos, pocas veces cuestionamos, porque sobre estos asuntos se entretejen prácticas de poder y asimetrías. Entonces, no son asuntos que cuestionamos. Entonces, creo que ese es un primer paso, ¿no? Abrirlos, ponerlos a discusión, tanto de estudiantes como de docentes. Entonces, abriéndolos tanto en foros, ¿no?, en el aula, y formando una nueva cultura, ¿no? Yo insisto mucho en trastocar nuestras culturas en el aula, nuestras culturas institucionales, nuestras culturas incluso profesionales en torno a la propia formación, ¿no?, que desarrollamos cotidianamente. Entonces, bueno, ese es un primer asunto. Otra cuestión importante pues tiene que ver con cuestionarnos, ¿no?, de fondo y de manera colegiada, sin duda, como docentes. De manera particular, preguntarnos sobre para qué evaluamos. Esto también es algo muy importante, ¿no? Hemos avanzado, sin duda, a lo largo del tiempo en cuestiones, ya lo decía hace un momento, en cuestiones técnicas de la evaluación, sin duda muy valiosas, pero nos falta, me parece, seguir abonando en torno a estos asuntos medulares, ¿no?, sobre el para qué. ¿Y cómo aportamos a partir de la evaluación al aprendizaje de nuestros estudiantes, a su formación profesional, ¿no?, a esta formación amplia, profunda y que permita responder a los retos que van a contender como profesionales allá afuera, ¿no?, en el mundo profesional, y más sabiendo todo lo que tenemos, ¿no?, en este mundo que nos confronta, ¿no?, en un mundo que nos reta como universitarios. Bueno, por ahí iría mi respuesta en cuanto a la primera pregunta. Y sobre la segunda, ¿no?, los aspectos éticos que conlleva la incorporación de nuevas tecnologías. Esta me gustaría dividirla a su vez en dos reflexiones. En el contexto de la pandemia, vimos un incremento muy, muy intenso del uso de la tecnología en la evaluación del aprendizaje, que si bien de tiempo atrás, ¿no?, ya teníamos algunas herramientas, ¿no?, algunos instrumentos, ¿no?, que ya estaban en curso y que se habían utilizado en la evaluación del aprendizaje, con la pandemia se vio acelerado este tipo de recursos y me llama mucho la atención porque se utilizaron con una visión mucho de control, ¿no? Y creo que hay que replantearnos, ¿no?, cuál es el sentido del uso de este tipo de recursos tecnológicos en la evaluación del aprendizaje, ¿no? Creo que hay que replantearnos para qué utilizamos la tecnología. Y más en un contexto contemporáneo, ¿no?, donde lo que tenemos a la vista es pues sistemas de conocimiento abierto, ¿no?, sistemas diversos,
dinámicos, y creo que en ese sentido el uso de la tecnología también debe de reconocer eso. Más que control, ¿no? Más que vigilancia, utilizar la tecnología como una vía para diversificar, reconocer las múltiples capacidades de nuestros estudiantes, crear sistemas adaptativos que puedan realimentar el aprendizaje de nuestros estudiantes y en ese sentido realizar una evaluación que permita el avance continuo de nuestros estudiantes para desarrollar justo su máximo potencial. Creo que hacia ahí debería de ir el uso de la tecnología para la evaluación, ¿no? Utilizando, como bien se señalaba en la pregunta, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Los exámenes en línea y todos los recursos que podemos tener a nuestro alcance con estas nuevas tecnologías, ¿no? Una evaluación que permita reconocer, insisto y subrayo, la diversidad y el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes y maximizar sus potencialidades. Y hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Gabriela. Pues se nos termina el tiempo de este bloque. Retomaremos algunas reflexiones finales en el siguiente. A continuación vamos a escuchar a un especialista de evaluación sobre cuáles consecuencias puede traer para la ética en la evaluación el incremento del uso de las nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, el uso e incorporación de tecnologías de la información aquí en labores de evaluación nos ha permitido conocer mejor a nuestros estudiantes, clasificarlos mejor y hacer una evaluación más integral y rápida. Sin embargo, el uso de tecnologías, el mayor uso de tecnologías, yo le veo una amenaza a la imparcialidad, un poco a la imparcialidad de las evaluaciones, lo cual pone en riesgo la validez de estas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces lo veo en aula. Un alumno que me entrega un trabajo de una forma vistosa con el programa más nuevo, muchas veces despierta más mi interés y crea en mí el prejuicio de que pudiera hacer un buen trabajo. A diferencia, a lo mejor, de un alumno que se esfuerza y me entrega un trabajo a papel y lápiz todavía. Entonces, en ese aspecto siento que está en riesgo la imparcialidad. Por eso pongo en riesgo la imparcialidad. Sin embargo, yo pienso, al menos es lo que nos ha demostrado la pandemia. La pandemia nos ayudó a comprobar, más bien a rechazar muchas de las hipótesis que teníamos acerca de nuestros alumnos. Una de ellas era, por ejemplo, que los alumnos hacían trampa o que la mayor parte de los alumnos harían trampa en una evaluación en línea. Así que nuestra evidencia que tenemos con evaluaciones en gran escala en diagnóstico nos demuestra que no necesariamente es así. Que no necesariamente es así. Y yo veo que más que amenaza del uso de tecnologías en la ética, lo veo más en otros aspectos como son el contexto en el que se está llevando la evaluación. Yo he visto situaciones donde a lo mejor el uso de tecnologías nos apunta hacia un punto de corte, pero por cuestiones del contexto en el que se está dando, se llega a la conclusión de modificar. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre los aspectos éticos de la evaluación del aprendizaje. Y es todo un espectro, ¿no? Que puede ir desde una retroalimentación negativa, destructiva, humillante, que lastima a la persona, lo cual obviamente viola el principio ético de no dañar, hasta estos conducta organizacional ética de toda una universidad que es la garante ante la sociedad de que sus graduados tengan una serie de habilidades, competencias y conocimientos y que se tienen necesariamente a través de una evaluación bien hecha. Entonces, todo esto nos lleva, pues, después de todo lo que hemos dicho, a tratar de llegar a algunas conclusiones y reflexiones finales.
Pues les pediría, en conclusiones, ideas finales para nuestra audiencia. Empezamos con Alma. Bueno, pues es muy importante cuando hablamos en términos de ética, creo, después de todo lo que hemos platicado aquí, considerar que hablar de ello en los procesos de evaluación del aprendizaje significa visualizar como un todo el hecho educativo de enseñanza y aprendizaje. Me parece que ver por separado la evaluación del docente, la evaluación del aprendizaje, nos genera más conflicto para hablar de un proceso ético, ¿no? Eso por una cuestión importante. La otra sería también cómo nos referimos a la ética. Generalmente, cuando hablamos de cómo podemos ser éticos o cómo somos éticos, empezamos por lo no ético, de tal manera que eso genera cierta indisposición de la gente para reflexionar sobre lo que es deseable. Creo que es importante también reconocer que pueden existir aspectos, esfuerzos por querer hacer las cosas bien y centrarnos en el objetivo último que tiene que ser el aprendizaje del estudiante, la ética en la evaluación centrado hacia el aprendizaje, el logro de aprendizajes significativos, pero esto ¿para qué? Es decir, para incidir socialmente, para la mejora social y poner la atención en todo, ¿sí? En todo lo que nos rodea hoy en día como complejidad. En el nivel en el que nos encontramos. Y el último comentario, solamente decir que si bien las universidades en este momento están haciendo esfuerzos por generar códigos de ética, que cada vez vemos que están surgiendo más, se están estableciendo lineamientos desde el marco legal para poder tratar aquellas situaciones no éticas, todavía nos falta aterrizar ese discurso oficial declarativo de las grandes intenciones éticas de la filosofía que caracteriza una universidad y empezar a hablar de lo que son prácticas éticas, con lo cual sería conveniente empezar a hablar de los compromisos y responsabilidades que asumimos cuando intentamos formar estudiantes. Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias, Alma. Pues, Gaby, algunos comentarios finales, reflexiones. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar con la siguiente reflexión. La ética en la evaluación del aprendizaje en la universidad implica dos cuestiones fundamentales. Por un lado, no perder de vista que la evaluación en la universidad implica rigor, implica ser objetivos, implica cuidado, implica cumplir con una serie de estándares, porque lo que está detrás es una formación profesional. Una formación profesional impecable, porque lo que está en juego es una responsabilidad social que asumimos como universidad para que nuestros estudiantes den la cara y asuman su rol pleno ante las múltiples problemáticas que enfrentamos día a día en nuestro contexto y en nuestra nación. Entonces, de ahí que la ética en la evaluación pues debe ser cuidadosa, con rigor, insisto, y ser exigente, ¿sí? Para cumplir con lo necesario y que nuestros estudiantes estén bien preparados. Entonces, es un asunto que me parece vital cuidar en la ética en la evaluación, porque no es menor lo que está comprometida en la evaluación del aprendizaje, del y para el aprendizaje. Y por otro lado, la ética en la evaluación del aprendizaje, es la otra cara, implica generar estas potencialidades en nuestros estudiantes. Implica esta capacidad creativa, ¿no? Adaptativa, esta capacidad de generar alternativas para solucionar problemas. Entonces, tratar de integrar en la ética de la evaluación estos dos asuntos es un reto en la evaluación del y para el aprendizaje. El rigor, lo metódico y al mismo tiempo generar estos espacios dialógicos, creativos, adaptativos que permitan a nuestros estudiantes desarrollar su máximo
potencial como profesionales. Eso es un reto de la evaluación del y para el aprendizaje. Y una última reflexión en torno a lo que hemos discutido en esta tertulia. Invitar a nuestros colegas, sin duda, profesores, profesoras que nos estarán viendo en esta temporada de tertulia, pues a que discutan este tipo de temas, ¿no? Como lo hemos comentado, hay que abrir estos asuntos, ¿no? Tanto con nuestros pares docentes como con nuestros estudiantes, ¿no? Y solo así podemos replantear y cuestionarnos lo que hacemos cotidianamente en el aula. Entonces los invito a hacerlo y generar estos cambios en nuestras propias culturas escolares e institucionales. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muy bien. Adriana, ¿algunas reflexiones finales? Claro que sí, pues coincido con mis compañeras en el sentido de que tenemos que reflexionar para qué es la evaluación y tener esta reflexión y acción a la par. Diseñar estrategias para el proceso de evaluación, para que esta evaluación sea participativa, para que haya acuerdos y se construya de la mano. La evaluación sea construida por docentes y por alumnos, siempre considerando este binomio. Y bueno, considerar también la relevancia de que la evaluación debe ser considerada, como Santos Guerra ya nos decía, como un sinónimo de comprensión y no como un mecanismo de control. Bueno, ir desterrando todas estas ideas que en determinado momento pues han dejado muy mal parada a la evaluación. Bueno, también me parece que es relevante ir renovando, ir modificando nuestros planes de estudio de tal forma que la evaluación no sea este proceso rígido y se tenga que cumplir con planes de estudio sin considerar el avance de los estudiantes, que veamos el contexto en el que se ubican nuestros estudiantes, que nos sentemos a reflexionar con ellos y veamos a la evaluación como un mecanismo de apoyo, de reflexión y de mejora en los procesos continuos del acto educativo. Gracias, Adriana. Es que el tema es impresionantemente importante, porque hablamos de los aspectos éticos a veces en términos demasiado conceptuales, demasiado en abstracto, demasiado en lo ideal, ¿no? Y nos estampamos con la realidad del día a día. Hoy en la mañana estuve en un evento en donde se nos comentaba un profesor de una universidad norteamericana muy, muy reconocida, que nunca habíamos tenido, y perdón que lo diga, pero así lo dijo textualmente, ciudadanos tan increíblemente malos como los que tenemos ahora en el siglo XXI y que precisamente son el resultado del fracaso de la educación a todos los niveles, ¿no? Sí estuvo medio cínica la observación, pero no deja de tener algo de verdad, porque al final del día, cuando estudié medicina, recuerdo que nos dieron un curso de un año completo de ética, que era ir a clases sobre todo a la ciencia de la ética y sus principios filosóficos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto te metes al currículo vivido y al currículo oculto de la vida diaria, tanto dentro de la universidad como fuera, te encuentras que no todo mundo, incluyéndose uno mismo, tenemos comportamientos 100% éticos en todas nuestras actividades. Entonces, vivimos en esta tensión permanente de no ser ni ángeles ni demonios, ¿no? Como dice muchas gentes. Entonces, me encantó el comentario de Alma en el sentido de no separarla de la educación. Porque al final del día los aspectos éticos de la educación, que sigue sin resolverse en términos de acceso, en términos de ayudar a las poblaciones más vulnerables que tienen más limitaciones cuando ingresan a los diferentes niveles del sistema educativo, y que los esquemas tradicionales de evaluación lo que hacen es ubicarlos en algún nivel, jerarquizarlos y ubicarlos en estas
niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones, pues, todo lo que hacemos en evaluación. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Ha sido fascinante escucharlas sobre todos estos aspectos. Y pues quisiera, Alma, agradecer que nos acompañes desde Pachuca. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer compartir este espacio de diálogo. Gracias a todos. Y Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos de la Escuela de Enfermería de la UNAM. Muchas gracias. Un placer también para mí. Y Gaby, muchísimas gracias, ¿no? Ya ves que una de las cosas que sí son muy necesarias en nuestro país es el hacer investigación sobre estos temas, ya que el contexto también es determinante. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Muy bien, pues como ven, el tema es muy amplio y tiene muchas, muchas aristas y muchos matices. Quisiera terminar con una cita muy relevante al tema de Lynn White, que dice: la mayor prueba ética a la que te vas a enfrentar es tratar a aquellos que se encuentran a tu merced. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.